en forma de onda. ¿Vale? Son fotones que tienen esta forma. Y tienen un par de parámetros, que son la longitud de onda. El periodo, que es lo que tarda en dar una onda, y la frecuencia, que es la inversa del periodo. La longitud de onda se mide en metros, el periodo en segundo y la frecuencia en hercio, que es 1 partido segundo. Si yo tengo una onda, la longitud de onda sería esto, lo que mide de aquí a aquí. Esto sería la longitud de onda. Y el periodo sería el tiempo que tarda en hacer esto. Llega de aquí a aquí. ¿Vale? Y la frecuencia es la inversa. La frecuencia es el número de oscilaciones que hace en un segundo. La luz hace un montón de oscilaciones por segundo. Para recorrer el espacio que recorre. Las ondas electromagnéticas tienen la propiedad de que su velocidad es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y con esto podemos hacer cosas pequeñitas, pero fáciles. Te pregunta, ¿cuál es la longitud de onda de una onda electromagnética de 1305 MHz? Son las frecuencias porque te la dan en hercios. Y mega es un prefijo que significa 10 elevado a 6, un millón. ¿Vale?